Buscando contacto con seres del espacio, una nave propiedad de la compañía Life cae a la Tierra con sus tripulantes muertos. Aunque uno de ellos logra dar señales de vida, los problemas apenas empiezan, pues una de las evidencias de vida extraterrestre que se perdió toma el control del cuerpo del moribundo, ocasionando la muerte de los paramédicos que llevaban al astronauta y poseyendo luego a una mujer que aún herida puede caminar gracias al dominio de este extraño ser. Esto es Venom. Esto va a estar bueno. Empezamos viendo la vida de Eddie Brooke, un periodista que duerme mucho y tiene una novia y vida relajada, salvo cuando entra en acción, pues se le conoce como un periodista arriesgado, pues dice la verdad en sus informes, algo que es una fantasía en la vida real. El jefe de Eddie le da un trabajo de cuidado, sabe que él es excelente periodista, pero le advierte que sea prudente al momento de entrevistar a un tal Carlton Drake, quien es el dueño de la Fundación Life. Nuestro Eddie hace todo lo contrario, pues ve en la compu de su princesa que esta compañía tiene muchas quejas sobre demandas legales por acciones inhumanas. Cuando llega la entrevista, Eddie interroga a Drake sobre toda esa información que vio y este se molesta y lo bota del lugar. Al no tener evidencia de su informe, su jefe lo despide y su novia termina con él, porque también fue despedida por su culpa. Prepárate porque la vas a pasar mal. Por otro lugar, el ser extraño hace de las suyas asesinando personas y tomando un cuerpo nuevo para seguir viajando. Eddie, ahora sin trabajo, vaga por las calles, saluda a su amiga indigente, discute con la señora de la tienda y en su apartamento, su vecino ojete no le deja dormir. Yo creo que la desocupación es un problema. El loco Drake, que al principio experimentaba con animales, ahora le da curiosidad hacer lo mismo con humanos. Pero como era de esperarse, todo sale mal. Ninguno de estos bichos llamados simbiontes es compatible con alguna carnada humana. Una de las trabajadoras de la Fundación Life le pide ayuda a Eddie para que investigue sobre los actos malévolos de la compañía, pero él se niega. Luego va a ver a su ex y se entera que anda con otro que sí es exitoso, pues es doctor. Más parecido a la realidad no hay. I can't fight this feeling any longer. Yet I'm still afraid to let it flow. La científica se vuelve a contactar con Eddie y le cuenta que Drake está tratando de unir simbiontes con humanos porque cree que de esa manera podrán vivir, ya que no son compatibles a nuestro ambiente en su estado natural. En su búsqueda, Eddie encuentra encerrada allí a su amiga indigente. Esta lo ataca y es allí donde empieza la historia de Venom y Eddie. El simbionte pasa al cuerpo de Eddie y le da poderes sobrenaturales capaces de luchar y moverse a ritmos sorprendentes. También empieza a sentir un hambre incontrolable al punto de pasar momentos bochornosos frente a su ex y su nuevo amante. Por otro lado, el loco Drake sigue jugando a ser Dios y continúa con los experimentos. El simbionte perdido sigue viajando, cambiando de cuerpos, y Eddie empieza a escuchar voces en su cabeza y piensa que lo que tiene dentro es un parásito.
la doctora que ayudó a Eddie le confiesa a Drake que el simbionte escapó y está dentro del cuerpo de Eddie, y por esa razón es asesinada. Los matones de Loco Drake van en busca de Lana y salen trasquilados, pues Venom ayuda a Eddie dándole habilidades de lucha que lo hacen invencible. ¡No es cierto! Simbionte y humano escapan de los matones, protagonizando escenas impresionantes en las calles. Salvo que de tanto escapar, Eddie se accidenta y su cuerpo queda hecho añicos. Pero Venom reconstruye su cuerpo y por fin aparece como todos lo conocemos. Luego arroja a un matón, se come la cabeza de otro y se muestra ante Eddie diciéndole que de ahora en adelante viajarán juntos en muchas aventuras como vehículos de transporte. Eddie y Venom van a la Crazy Foundation y tratan de entrar de modo normal, pero no pueden, así que lo hacen al estilo Venom. Es allí donde nos muestran su mayor debilidad, el ruido a decibeles muy altos. Nuevamente sube para dejar un mensaje y al salir se encuentra con policías, los cuales enfrentan a Venom sin tener obviamente alguna posibilidad de ganar. Cuando se quiere comer a uno, aparece la ex de Eddie y se asusta, pero aún así el amor gana y lo ayuda a salir de allí. En la fundación, el loco Drake es interceptado por el fugitivo simbionte y se apodera luego del cuerpo de Drake. Venom se separa momentáneamente del cuerpo de Eddie y al no tenerlo de ayuda, es atrapado por los matones de loco Drake para ser interrogado, pero este no sabe el paradero de Venom. Eddie es llevado por los matones por un bosque en donde son atacados por Venom dentro del cuerpo de su ex. ¡Sexy! Y con un beso pasa al cuerpo de Eddie. En el camino, Venom le dice a Eddie que ya no desea conquistar la Tierra porque le cae bien. Son compatibles en cuerpo y alma. El lanzamiento del cohete está por iniciar y el loco Drake se convierte en Riot, matando a los presentes y buscando luchar contra Venom. Riot posee más recursos de ataque, pero Venom no se queda atrás y le da pelea. Aún así, nuestros amigos la tienen difícil y terminan separados cuando la ex de Eddie causa un ruido en la torre de control. Eddie brevemente pelea contra el loco Drake y termina ganándole, pero luego es atacado mortalmente por Riot. Justo a tiempo, Venom aparece y toma el cuerpo de Eddie. Venom destruye el cohete haciéndolo explotar y termina separándose del cuerpo de Eddie para evitar que muera. Cuando ya todo está en paz, Eddie se encuentra conversando de la vida con su ex y al parecer Venom aún sigue vivo y dentro de él. Eddie se despide y en el camino se dirige a la tienda para alimentar a Venom. Aparece el tipo que le quita el dinero a la señora de la tienda. Entonces ambos sanamente deciden acabar con él comiéndoselo. Aprende a disfrutar de todo lo que te dan de comer y de beber. Eddie le dice a la señora que lo que tiene es un parásito. Muy bien, amigo, de seguro te creerá. En escenas post-créditos, Eddie visita en la cárcel con el fin de entrevistar a una mezcla de Hannibal Lecter y Bob Patiño, que le dice que cuando salga habrá una carnicería. Carnicería que veremos en el siguiente resumen que viene a continuación. En un reformatorio nos muestran a Cletus Kasady, el psicópata de los créditos en la película anterior, impotente porque van a separarlo de su amada Francis. La policía logra llevársela y en el camino ella usa sus poderes,
algo que ocasiona que le disparen en la cara, perdiendo así un ojo. Ella queda encerrada en una especie de cárcel especial para evitar que use sus poderes, mientras especialistas estudian su condición. Ella se entera que Cletus está encerrado en la cárcel pagando su condena como asesino serial. En el presente, el ahora detective Patrick Mulligan, quien fue el que le disparó a Francis, se contacta con Eddie Brooke para que convenza a Cletus de confesar en dónde tiene enterrados a todos sus muertos, ya que el psicópata solo desea ver a Eddie. Mientras Venom desea comerse al detective y luego discute con Eddie en el baño, ambos van a ver a Cletus. Este se muestra más desquiciado que nunca, al punto que se cree poeta y desea que su obra sea publicada por Brooke. Para mí que sos un mentiroso. Mientras salen, Venom, que tiene memoria fotográfica como Sheldon Cooper, ¡Bazinga!, descifra unos garabatos en la pared que luego plasma en un lienzo y que al final resulta en el descubrimiento del año, el lugar donde Cletus enterró a algunas de sus víctimas. La noticia enoja a Patrick y a Cletus porque se siente traicionado, ocasionando que lo condenen a la pena de muerte. A pesar del salto a la fama, las peleas entre Eddie y Venom no se hacen esperar. A pesar de ello, salen en busca de aventuras y en pleno ejercicio recibe una llamada de su ex. Animado por Venom, Eddie va al día siguiente a verse con ella en un restaurante, donde hablan de lo bonito que es la vida y ella le muestra su anillo de compromiso, asumiendo que se va a casar con el Doctor Milagro. Al día siguiente, Venom la hace de chacha para así animar a su amigo, pero es todo un desastre. Venom le trae el correo, que al parecer es una invitación del psicótico Cletus a su fiesta en donde lo pondrán a dormir para siempre. En aquella carta cuenta su hermosa historia familiar, donde este loco mató a su familia y su padre, para no matarlo a golpes, lo envió a un reformatorio para niños no deseados. Es allí donde conoció a su amada Francis. Eddie decide nuevamente ver a Cletus y este empieza a ofenderlo, lo que ocasiona que Venom defienda a Eddie y en el forcejeo Cletus muerda la mano de Eddie y gracias a eso el psicópata consigue albergar en su cuerpo al letal Carnage. Al llegar a casa, Venom y Eddie discuten, pero esta vez con mayores consecuencias, pues rompen todo y al final deciden terminar su relación. Durante la ejecución de Cletus, su cuerpo reacciona de manera extraña a la inyección letal, ocasionando que el simbionte se apodere de su cuerpo, destruyendo así todo lo que se le cruza en el camino. La mente del psicópata. Mientras Venom vive la vida bailando en una fiesta de disfraces, Cletus junto a Carnage van en busca de Francis. Destruyen todo y escapan con ella en un autito modelo vintage. Ante los ataques de la policía, Francis usa sus poderes, pero esto afecta a Carnage y la amenaza con matarla si lo vuelve a hacer. Venom llega sin fuerzas a la tienda de la señora china y le pide ayuda, pues ningún cuerpo que poseyó es compatible y se muere de hambre. Eddie es detenido e interrogado por Patrick, pero él no dice nada. En su ayuda aparece su ex y le cuenta a ella, preocupado, que Venom está desaparecido. La chica junto al Doc van en busca de Venom a la tienda de la señora china y descubre que Venom está en el cuerpo de la señora, que al parecer y por la magia del guión es compatible. Ella logra convencer a Venom de regresar con Eddie y juntos viajan hasta donde está para salir disparados en busca de Cletus. ¡Sexy! Pero antes tiene que pedirle perdón a Venom, lo normal.
la ex, que por cierto se llama Ann, y el Doc escapan, pero son atrapados por Francis y Cletus. Ambos desquiciados deciden casarse y cuando Eddie llega a salvar la situación, Venom no desea pelear, porque dice que los simbiontes rojos son más fuertes. ¡Marica! ¡Marica! Eddie logra convencerlo y empieza la verdadera carnicería. En escena aparece Patrick, pero es atacado por Francis, quien intenta matarlo en venganza. Carnage está ganando la batalla y decide matar a Ann. Francis cree que eso es demasiado y Carnage decide deshacerse de ella. Venom y Eddie se arman de valor y vuelven a la batalla para salvar a Ann. ¡Este sí es mi ídolo! Ella logra salir a salvo, pero Eddie y Venom son castigados por Carnage. En eso Venom decide usar una estrategia y golpea a Francis contra una campana, lo que ocasiona que lance un último grito antes de morir, que aturde y separa a ambos simbiontes de sus portadores. Venom logra tomar a Eddie antes de que caiga, pero Cletus no logra lo mismo con Carnage, lo que termina con Venom almorzándose al simbionte y luego a Cletus. Ann y el Doc se despiden de Venom y Eddie. Luego, nuestros héroes escapan. En una escena se ve algo raro en los ojos del detective Patrick. ¿Será que? Olvídenlo. Ya como prófugos, Eddie y Venom se van de vacaciones y deciden qué hacer en adelante. En escenas post-créditos, Venom le menciona a Eddie que él tiene muchos secretos. Cuando decide contarle, algo extraño sucede y son transportados a otra habitación en donde Venom ve en la TV a Peter Parker y misteriosamente parece conocerlo. Sería de gran ayuda para mí que compartan este y otros videos del canal, ya que el algoritmo de YouTube no lo hace. Miren, suscríbanse y comenten. Su ayuda es mi motivación a seguir resumiendo series y películas. Hasta el próximo video. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.